Lala. Que no los publica. El mundo de las publicaciones aparentemente tiene un problema irresoluble para los jóvenes autores. No los publican porque no los conocen y no los conocen porque no los publican. Las publicaciones, tanto impresas como digitales, se rotan los mismos autores consagrados, dejando poco espacio para los nuevos talentos. Los jóvenes creadores no creen que puedan ser publicados o no tienen la disciplina para trabajar periódicamente ni el feedback que guíe su trabajo. Algunos jóvenes autores no están familiarizados con las posibilidades de los nuevos medios. Otros abren su propio blog, pero quedan perdidos entre los miles que hay en Internet. Los nuevos autores, si son publicados, se tienen que adaptar a las políticas y estilo editorial de los grandes medios y no desarrollan su voz. Como resultado, no hay renovación de ideas ni de lenguaje. Hoja Blanca es una revista ONG dedicada a acompañar, publicar y divulgar el trabajo de nuevos talentos, promover la circulación de ideas y defender la libertad de expresión. En su versión digital, Hoja Blanca es una plataforma de blogueros escogidos por convocatoria, autores con calidad, disciplina, una voz definida, un punto de vista original y una propuesta estética coherente. Los blogueros de Hoja Blanca tienen total libertad creativa y producen contenido multimedial, artículos, videos, animaciones, ilustraciones, fotografías, podcast y streamings en vivo. Hoja Blanca es un colectivo de jóvenes creadores, una comunidad de artistas que se retroalimentan y se colaboran en sus proyectos, un tejido rico en talento. En el 2010, Hoja Blanca se convirtió en la Fundación Hoja Blanca ONG y desde entonces hacemos trabajo social con comunidades vulnerables, implementando herramientas que ayudan a ejercer la libre expresión, la tolerancia en la diversidad, la promoción de los derechos humanos y el libre ejercicio de las libertades individuales. En el 2007, Hoja Blanca ganó el premio Bogotá Un Libro Abierto en el marco de las actividades de Bogotá Capital Mundial del Libro, y en el 2011 el premio Youth Action Net a jóvenes líderes y emprendedores sociales. También tiene convenios con importantes revistas nacionales e internacionales para divulgar sus contenidos. Creemos que hay que abrir espacio para nuevas voces que le darán movilidad a nuevas ideas. Creemos en la libertad de expresión como derecho fundamental, en la no censura, en el derecho de cada quien a pensar, hacer, sentir y decir lo que quiera siempre y cuando no dañe a otros. Creemos que los jóvenes deben empoderarse y responsabilizarse de su mundo, y que el motor más poderoso es la imaginación. En enero y julio abrimos nuestra convocatoria a jóvenes autores de todo el mundo. El tema es libre y buscamos propuestas originales y con personalidad, proyectos de blog que puedan desarrollarse a lo largo de un año. Si estás interesado en saber más sobre nuestro trabajo, puedes escribir a publiquesinpalanca@hojablanca.net o visitarnos en nuestra página web hojablanca.net. Bueno, básicamente, esa es Hoja Blanca. Ahora vamos a escuchar a nuestra directora. Nuestra directora en este momento está en París porque le tocó irse de trabajo, pero tenemos una entrevista y además la tenemos por Skype. Vamos al video. Ella es Catalina Ruiz Navarro, en la web conocida como Catalina por Dios, cofundadora, directora de Hoja Blanca y además columnista de El Espectador. Yo soy Catalina Ruiz Navarro, nacida de Hoja Blanca y bueno,
ONG. ¿Qué es Hoja Blanca? Hoja Blanca es una revista ONG dedicada a publicar, acompañar y divulgar el trabajo de nuevos talentos, a la circulación de ideas y a defender la libertad de expresión. ¿Por qué se crea Hoja Blanca? Parte del problema que yo estaba encontrando era que a uno no lo publican si no lo conocen, y no lo conocen porque no lo publican. Entonces digamos que los nuevos autores que quieren entrar al mundo editorial o al mundo de publicaciones, y digo autores pues porque no solamente publicamos textos, sino también video, publicamos imagen, publicamos animación, publicamos una serie de medios totalmente diferentes, no tienen entrada al mundo de las publicaciones nacionales. No hay manera de que les abran un espacio, y también en la mayoría de las revistas se rotan los mismos autores consagrados de un lugar a otro, y eso le da muy poco espacio como a los nuevos autores. Y además no solo a eso, sino que hace que no haya una renovación del lenguaje, porque están las mismas personas repitiendo las mismas cosas, y otras voces que de repente son diferentes o que tienen como otros ángulos, no las publican y no las ven. Otra cosa que sucede también es que cuando los autores nuevos entran a un medio, lo más probable es que les maten esa voz y ellos tienen que ajustar su voz a la del medio. Entonces, como entran jóvenes, ni siquiera alcanzan a desarrollar y terminan escribiendo según esas fórmulas sin que tengan tiempo para crear, para innovar, para preguntarse sobre lo que están haciendo, como en un espacio seguro y tranquilo en donde puedan pues decidir qué quieren. Cata, cuéntanos cómo nació Hoja Blanca. En el 2007 participamos en una convocatoria que se llamaba Bogotá Capital Mundial del Libro. Fuimos uno de los 30 proyectos ganadores, entre muchos, entre como 600. Cuando nosotros escribimos el proyecto pensábamos que obviamente ni íbamos a pasar ni nada parecido, simplemente lo escribimos, lo mandamos, hasta con errores de digitación y todo, qué vergüenza. Y de repente nos llamaron a decir que el proyecto había pasado y dijimos: oh, mi Dios, tenemos una revista. Y ahí comenzó el proceso de inventarnos cómo hacer la revista de cero y aprender. A mí me tocó hacer la primera página web de Hoja Blanca, programando con Joomla. Hicimos hasta los stands de cero, cortamos la madera, la pintamos. Aprendimos cómo eran las cosas de distribución, las negociaciones con la imprenta, cómo editar textos, cómo mejorarlos, cómo hacer un consejo editorial. Creo que el hecho de haber estado en cada uno de los pasos, desde los pasos más básicos hasta, digamos, que los más abstractos, me ha dado una comprensión muy grande, no solo de cómo funciona la revista, de cómo funcionan las publicaciones, de cómo es la labor periodística y de cómo es la labor de trabajador social también. Todo se ha aprendido de cero. Pues creo que casi que ha sido mi mayor escuela en la vida. Casi todo lo que yo sé sobre periodismo, lo sé a punta de trabajarlo y ensayar, y de ensayo de error en Hoja Blanca. ¿En qué se diferencia Hoja Blanca de otras revistas nacionales o incluso de otros medios alternativos? Se diferencia de las revistas nacionales en un millón de cosas. La primera es que nosotros no estamos mediados por la pauta y no estamos obligados a tener una cantidad loca de visitantes, porque no lo estamos debiendo, no le tenemos que rendir cuentas a un comercial. Entonces la gente realmente puede desarrollar su voz, escribir y decir lo que quieren decir, sin miedo, sin angustia, sin que ningún editor les esté peleando porque no los visitan lo suficiente. Otra diferencia grande que tenemos en Hoja Blanca es que lo que los blogueros, cuando entran a participar con nosotros, lo que se ganan es una especie de mentoría que los obliga a hacer su trabajo periódicamente, a hacer entregas cada 15 días, y tienen un editor que está pendiente de todo lo que hacen, que les da consejos, que les da feedback, que es otra cosa que en otros medios no se encuentran. En otros medios no te dan feedback, sino que simplemente si no funciona te echan y ya. ¿Qué es Youth Action Net? Youth Action Net es un premio lindísimo que nos ganamos el año pasado. Es un premio que le dan a jóvenes líderes emprendedores sociales que hayan mostrado un cambio real en su comunidad, y que se lo dan a 20 personas de todo el mundo. Fue un taller en México muy interesante que nos abrió una cantidad de posibilidades y contactos, y que digamos que nos abrió los ojos al rango de alcance que podía tener
la institución y además hace que Hoja Blanca esté conectada con una cantidad de redes en muchos otros países. Ahora nuestros blogueros tienen la oportunidad de publicar con nosotros, pero publicar también en una revista mexicana, en una revista española, en una revista argentina, para que su trabajo también se vaya conociendo fuera del país y que haya trabajo de esos países que también se vaya conociendo en Colombia a través de la revista. Hoja Blanca, ¿cómo y por qué se volvió ONG? A finales del 2010 empezamos a tener la necesidad de algo más, porque ya el trabajo que estábamos haciendo tenía que ver con abrir espacios y con abrir espacios para nuevas voces, que de entrada ya es un trabajo como de ONG y un poco tiene que ver, está atravesado por el trabajo social, pero también sentimos que muchas veces le estábamos llegando pues a mucha gente muy parecida a nosotros, estudiantes con formación universitaria que estaban viviendo en Bogotá, y la verdad es que queríamos ampliar el rango de impacto. Una de las cosas que hemos descubierto es que en los barrios urbanos pobres en Colombia, que son estrato 1 y 2 más o menos, de 9 personas, 7 tienen un computador en la casa, pero lo usan para meterse a Facebook y tienen todo el acceso absolutamente a toda la información del mundo y no saben cómo buscarla o no saben cómo acceder a ella, y parte de eso es un poco el trabajo que estamos haciendo con la revista y como empoderando las voces de los jóvenes para que las puedan escuchar, y porque además en el ejercicio de publicar y divulgar información tú te ves obligado a articular tu pensamiento y a desarrollar pensamiento crítico también. Es parte también de lo que estamos haciendo, tanto en la revista como en los trabajos de la ONG. Bueno, y ahora, ¿cómo participar en Hoja Blanca? Hay 3 formas de llegar a publicar en Hoja Blanca. La primera, que es nuestra base, es la convocatoria, que en estos momentos está abierta. En la convocatoria lo que estamos buscando son proyectos originales que tengan una coherencia estética y conceptual y que se puedan publicar periódicamente a lo largo de mínimo un año. Bueno, además de que nos hagan una propuesta original, ojalá que nunca hayamos visto. Escogemos más o menos 6 blogueros que nos parece que cumplan esas características y entonces a ellos les damos la mentoría de Hoja Blanca. La segunda manera es como beneficiario de los talleres en comunidades que hacemos, pues las personas con las que nosotros hacemos talleres, que además están enfocados a la producción, que muchas veces quieren participar en la revista, entonces ellos tienen una convocatoria especial. De otra forma, si uno le ha metido trabajo a la revista alguna vez, pues nos parece que tiene derecho a tener un blog con nosotros si nos ha ayudado a trabajar, y además si se han involucrado como con el trabajo como de todos los días de la revista y están donando horas, también no solo nos parece que deban tener un blog, sino que además deben ser parte de nuestro consejo editorial. Porque si ellos me meten el hombro al proyecto, deberían tener pues el derecho a escoger quién publica y quién no publica con nosotros. Y finalmente otra manera de que es un poquito más informal de publicar con nosotros es que yo dicto la clase de periodismo de opinión en la Javeriana, y los chicos con mejor promedio, que son 1 o 2, pues entran a tener un blog con nosotros también. A todas estas, Hoja Blanca, ¿cómo se financia? En nuestra primera etapa, pues nosotros la plata de la beca que nos dio el distrito, después la siguiente plataforma se hizo a partir de los ahorritos que yo hacía de mi sueldo, la tercera plataforma también se hizo a través de los ahorritos que yo hacía de mi sueldo, y pues mucha de la plata que nos entra a través de la ONG y se va a dedicar a proyectos sociales que son específicos. Y nos interesa que la revista se financie a través de ese trabajo social de la ONG, porque eso nos permite que el contenido que publicamos no esté mediado por la parte comercial. Y tampoco queremos vivir de cuántas visitas tenemos, ni sacar blogs porque no los visitan tanto, porque no se trata de eso, se trata de que cada bloguero desarrolle un proyecto que le quede a él para su vida y que le quede como portafolio de su trabajo, no de que se vuelva el más taquillero, sino el mejor. La verdad, es que nuestro staff de 13 personas en el consejo editorial y de más de 30 blogueros se financia con amor, porque lo que nosotros hemos logrado es hacer una comunidad de amigos que pueden colaborar entre sí, que tienen talentos que son complementarios. Cuando tenemos que hacer trabajo social, muchas veces llamamos a los blogueros que tengan habilidades específicas en diferentes cosas para que nos ayuden.
la gente que trabaja como a diario en la revista lo hace con un sistema como de donación de su tiempo y de horas, y nuestros blogueros les pagamos con una mentoría, con asignarles un editor, buscar que tengan una disciplina, buscar que tengan regularidad en la publicación, porque eso es una de las cosas que hemos notado que los jóvenes autores muchas veces no tienen. Nadie que les dé feedback, ni nadie que les dé una regularidad de su trabajo para que realmente su trabajo vaya formando y vaya teniendo una línea. Hablar es una comunidad de amigos, y todos los que trabajamos en la revista en realidad somos una comunidad de personas creativas, interesadas en hacer cosas nuevas, y que se han apasionado por la revista, y pues por eso nos donan su tiempo, porque también saben que tienen un efecto, no solamente en ellos mismos, sino también en los demás. Básicamente ahí tuvieron la introducción de a Hoja Blanca. Listo. Y las Frequently Asked Questions de la revista. Ahí está nuestra querida directora, la que acaba de hablar en pantalla. No sé si la directora quiera decir algo más. Hola. ¿Algo más que decir, Cata? Leo, antes de que le entrevistes a los demás... Sí, que quiero que les cuentes a los campuseros un poquito cómo es nuestro trabajo en la ONG y en qué se basa y cuáles son nuestros principios para los talleres y bueno. Vale, pues como les estaba contando, igual ya les conté un poquito, pero la contracara de la publicación de los blogueros, que además hay actualización diaria de blogueros, de publicaciones, la contracara es la ONG. Efectivamente, para llegarle a esas voces que han sido invisibilizadas o que normalmente no saben muy bien cómo tener acceso a publicaciones, sean alternativas o sean oficiales. Entonces, nosotros creamos la ONG en el año 2010 y básicamente trabajamos partiendo de un diagnóstico totalmente participativo, investigando cuáles son las necesidades de cada comunidad específica. Hemos tenido dos proyectos, uno en Bogotá y el otro en el barrio El Rebolo, en Barranquilla. ¿Cuáles son las necesidades específicas de esa comunidad particular? Les damos una serie de talleres totalmente participativos, totalmente dinámicos, que generalmente tienen que ver con el uso de herramientas web, pero también, por ejemplo, como el caso de nuestro taller en El Rebolo, tiene que ver mucho con la libertad, la garantía de derechos individuales y de libertades individuales, como por ejemplo, efectivamente, la libertad de expresión, o por ejemplo, hicimos un taller de derechos sexuales y reproductivos, porque es un tema que está directamente ligado a la voz de los jóvenes, a empoderarse de su propio cuerpo, de su propia voz, y por supuesto, eventualmente todos esos talleres dan lugar a que se hagan publicaciones o productos. Todos esos talleres tienen productos tangibles que después son colgados en el blog y, como les contaba Cata en el video, un beneficiario que haya sobresalido en ese grupo tiene derecho a tener un blog permanente en Hoja Blanca con publicación cada 8 o cada 15 días. Bueno. Ahora vamos a hacerles preguntas específicas. Vamos a empezar por Evelio. Evelio es nuestro programador. Recientemente Hoja Blanca sufrió un rediseño por parte de estos dos genios de personas. Entonces quiero primero preguntarle a Evelio cómo está configurada la plataforma de Hoja Blanca. Hola, buenos días. No, pues básicamente desde hace más de un año se está Catalina y María Luisa estuvieron pensando en cambiarle la cara a Hoja Blanca, y básicamente lo que se trató fue darle visibilidad a los autores, porque antes no era, pues es darle más protagonismo a los autores y a los contenidos y a los diferentes formatos de contenidos. Y también lo que se trató era, pues, como Hoja Blanca empezó, no sé en qué año exactamente, en 2007, a publicar contenidos en web,
empezó a crecer y a escalar y en plataforma no estaba así reflejado. Entonces lo que se hizo fue pasar de un blog de WordPress, que es lo que había inicialmente, pues lo que creamos fue una red de blogs, que es básicamente lo que es Hoja Blanca. Entonces lo que hicimos fue como adaptarla a lo que es hoy en día, que es una red de autores interconectados, todos con un punto en común, que es Hoja Blanca, y donde todos tienen su propio espacio y tienen como sus derechos sobre el espacio. Cada autor tiene como el control de los contenidos y de lo que publica o no en cada espacio. Eso fue lo que intentamos hacer, como escalar eso y ya preparar para que siempre que lleguen nuevos autores sea como que más fácil que cada autor pueda crear su espacio y pueda manejarlo según le convenga. Evelio, ¿por qué se eligió WordPress para la consola? Pues WordPress es la plataforma de blog por excelencia. Desde hace muchos años es como la plataforma de blogs que se ha usado, pues como la más común en el mundo, tanto de forma como propia, así como también la red propia de WordPress. WordPress.com es una red gigantesca de blogs donde se encuentran infinidades de contenidos, donde la gente puede crear blog fácilmente. Es una herramienta muy fácil relativamente de usar. La publicación de contenidos para el usuario es bastante intuitiva, por decirlo así, y también porque es open source, pues que no es directamente uno de los objetivos, pero también se intenta promover una herramienta open source con una comunidad increíble de usuarios. Entonces es como la herramienta precisa para... Evelio, ¿cuáles han sido los mayores retos con los que nos hemos encontrado en la programación de Hoja Blanca? No, lo difícil fue la migración de los contenidos, porque antes como todo estaba en un solo blog, con cierto orden, y ahora había que darle un nuevo orden porque cada autor es un nuevo blog. Entonces el reto consistió fue en la migración de los contenidos, y también nos dimos a la tarea de catalogar mejor esos contenidos por ya sea diferentes criterios, por tiempo, por fecha, por formato, por tema que trata, y me parece que se ha logrado. En este momento están publicados 35 blogs vigentes con casi 700 contenidos desde el 2007, entonces, y la idea es que vamos a rescatar todo el archivo de Hoja Blanca que va desde ese año a publicarlo para que quede ahí la evidencia de todos los contenidos que se han publicado, que son casi 900. Entonces estamos en esa tarea que sigue. Finalmente, ¿cómo es la estructura de navegación actual? Pues básicamente se pretende que el usuario que navegue Hoja Blanca pueda navegar los diferentes contenidos según el autor, según el formato, pues que pueda explorar los contenidos de diferentes criterios, ya sea entrando directamente al blog de cada autor. También puede como identificar todos los autores, también todos los formatos que hay, porque como se ha hablado a lo largo del panel, no es solo texto, o sea, hay video, hay audio, hay ilustración. También se habla de diferentes temas, como se ha hablado, o sea, así como se habla de política, se habla de sexo, se habla de diferentes temas que son todos muy diversos, que eso es como para mí personalmente la gran virtud de Hoja Blanca, que es una pluralidad increíble, y que eso es lo que se busca. Entonces, o sea, hay la posibilidad de poder buscar los contenidos según los temas. Mil gracias, Evelio. María Luisa Vela es nuestra arquitecta y diseñadora web. cuéntanos cómo fue tu llegada a Hoja Blanca, cómo te vinculaste a Hoja Blanca. Bueno, yo me vinculé a Hoja Blanca, pues,
Catalina y yo éramos amigas más o menos desde esa misma época, desde el 2007. Yo le ayudé como a hacer la curaduría o la selección como de una edición en la que ella me pidió colaboración. Ellos, cuando se ganaron la convocatoria del 2007 de Bogotá Libro Abierto, ellos tenían 4 ediciones temáticas de temas muy amplios, que eran futuro, espacio público, contracultura y ¿cuál era el otro tema? Y bueno, eran 4 temas amplios y Catalina con el otro cofundador que se llama Daniel Pacheco hicieron esos 4 temas y pues estaban como buscando entre los amigos personas que supieran de los temas de las publicaciones que sirvieran como editores. Entonces Catalina me llamó para que le ayudara con la edición de espacio público, porque pues ella es periodista, yo soy arquitecta, conozco un poquito más del tema, entonces le ayudé con eso. Eso fue en el 2007. Luego en el 2008, después de que sacaron las 4 ediciones impresas, que el diseño gráfico de eso lo hizo una niña que se llama María Paula Bolaños, Catalina tomó como la decisión de migrar la cosa a web, pero pues en el 2008, esto es antes de un montón de cosas, antes de que se supiera bien WordPress, mejor dicho, no sabíamos nada, e hicimos ahí como una plantilla en Photoshop, como con unos colores de resaltador, y esa plataforma duró hasta el año pasado, fue una plataforma que se hizo más o menos en un mes. Ahí hicimos como unas plantillas ahí de Photoshop y unos desarrolladores web montaron esa vaina como pudieron y salió con las uñas y esa plataforma sí duró 2 años, sí. Del 2009 al 2011. Entonces en ese tiempo ya digamos que Hojablanca se estaba como quedando chiquito en cuanto al diseño, en cuanto a la capacidad, en cuanto a la visualización de la cantidad de información, estaba teniendo una relativa acogida y pues pedía a gritos un rediseño. Entonces, digamos que la vinculación fue como muy natural, pues como porque somos amigas. Yo no soy diseñadora web, ni mucho menos, y pues no es lo que... no es mi fuerte, pero pues ahí lo sacamos. Y cuéntanos cómo fue el proceso de rediseño de la actual plataforma. El proceso de rediseño, pues yo traje acá unas cosas, una evidencia física de ese proceso. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos la página vieja, cogimos unas plantillas y, digamos, con un mecanismo que uso yo mucho en mi profesión, que es arquitectura, pues yo cogí papel mantequilla y unos colores, hice como una especie de zonificación como espacial de las cosas y de dónde queríamos que estuvieran los bloques de información. Entonces, los rojos son contenidos destacados, lo negro eran las búsquedas, mejor dicho, hicimos como una especie de plano, una especie de mapa de navegación como muy físico de cómo queríamos distribuir las cosas en el espacio, cosa que no habíamos hecho antes. Entonces, bueno, hicimos un montón de impresiones, de pruebas, de cómo quisiéramos ver las cosas, qué tenía prioridad, qué no. Entonces, primero fue la cosa como distribuir los elementos en el espacio, como con un, no sé, tal vez como... gobernadas por un sentido común, más que un dominio del diseño editorial web, que quiere otra cosa. Y luego entró la variable tiempo a este diseño, en donde, ok, entonces queremos la información así, pero ¿cuánta información es a la semana? En ese home, ¿cuántos posts son diarios? ¿Qué queremos? Entonces, ya depurando un poco esa cosa como el flujo de la información en el tiempo, se hizo esa distribución en el espacio. Entonces, se sabía que eran 5 posts diarios de lunes a viernes, entonces eso eran 25 posts semanales, entonces tenía que haber una retícula en donde cupieran 25 posts. Y no es más, el resto es pues como cariño, escoger fuentes que nos gustaran y ya, someter eso como a votación con los otros amigos y ya. ¿Cuáles son los logros más destacables del nuevo diseño? Pues yo creo que ahí yo no soy quien para decir cuáles son los logros, pero yo creo que, digamos,
digamos, una de las intenciones principales era que hubiera mucha claridad y mucha visibilidad de toda la información. O sea, si bien Leonor ya habló al principio de una cosa importante que es la libertad de expresión, John también hablaba un poco de la pluralidad de las voces, de que del, digamos, de la pluralidad geográfica de las voces. Yo creo que uno de los logros del diseño quizás sea ese, que todo se ve un poco como en el mismo nivel, todo está como rotando, entonces digamos que para uno como lector, porque yo soy más lectora que productora de contenidos en este caso, para mí es chévere ver cómo la libertad de expresión a través de un cierto criterio se me presenta de verdad como una libertad de consumo de información para mí, pues porque siempre está, hay como mucha variedad. Finalmente, tuvimos algunos referentes visuales, apelamos a alguien, alguien nos ayudó, que no conocíamos, que conocíamos. No, claro, ahí, pues lo primero vimos como, no sé, 10 páginas que nos gustaban, nos gustaba El Espectador, nos gustaba The Daily Beast, nos gustaba Slate, nos gustaba, no sé, nos gustaba el Huffington Post, nos gustaba The Onion, nos gustaba un montón de publicaciones hacia las que apuntamos, de las que tomamos como ciertos elementos. Pero digamos que nosotros teníamos una idea un poco ingenua, que son estos planitos en papel mantequilla, de cómo se podía distribuir la información, pero en realidad cuando entraron al equipo Evelio Ramírez, que era el niño que estaba acá sentado, Francisco Cárdenas y Jorge Montoya, que fueron en realidad como los arquitectos como de la información, todo ese diseño se vio realmente muy aterrizado y muy estructurado a cosas un poco más de fondo que de forma, es decir, a nosotros nos gustaba una paletica de colorcitos y una fuentecita y una forma de mostrar las cositas, pero en realidad cuando llegaron ellos, que es esto que ustedes ven acá, la cosa cogió como mucho más estructura. Entonces la cosa pues está realmente sólida, como bien lo explicó Evelio, las cosas están etiquetadas de todas las maneras, están etiquetadas vertical, transversal y horizontalmente, por fecha, por autor, por tema, por todo, y eso yo creo que obedece mucho como a la razón social y a los principios de lo que es Hoja Blanca. Mil gracias. Bueno, desafortunadamente nuestra editora tuvo que salir a su trabajo, pero les cuento un poquito, todos los blogs de Hoja Blanca, a todos los blogueros les corresponde un editor. Hoja Blanca, como bien nos explicó Catalina, tiene una convocatoria abierta, tiene dos convocatorias abiertas anuales, de hecho la convocatoria está abierta en este momento, así como para la cuñita, y a todos los blogueros les corresponde un editor que después de que el bloguero envía su contenido, que va a ser publicado esa semana o en esa quincena, el editor edita básicamente como cuestiones de forma. En Hoja Blanca no se editan contenidos, ¿sí? No hay absolutamente nada de censura, ni nada de recortes, ni nada de nada. Si se quiere que el blog, generalmente no sucede, pero si se quiere que el blog sea un poco más corto, lo que sea, simplemente se le dice, pero no se recorta. Entonces, bueno, John, que ya nos ha hablado, es uno de nuestros blogueros estrella. Entonces, cuéntanos, John, ¿cómo te enteraste de la existencia de Hoja Blanca y de la convocatoria abierta? Bueno, como en ese tiempo todavía estaba estudiando periodismo, era consumidor, digamos, de columnistas. Me encanta leer los columnistas del Espectador y pues entre ellos está Catalina Ruiz, que es nuestra directora, ¿cierto? Con ella, digamos, empecé a seguirla por redes sociales y a través de redes sociales fue casualmente, como di con la convocatoria de Hoja Blanca. Obviamente empecé a hacer la consulta y todo lo demás, pues para ver de qué se trataba la revista, y por la línea, digamos, que maneja toda su estructura, pues decidí mandar una convocatoria un jueves en la noche, faltando un par de horas para que terminara. Pues decidí mandar un par de textos que tenía por ahí guardados. Cuéntanos en qué consistió tu propuesta cuando aplicaste la convocatoria y qué es ahora. Bueno, para la convocatoria inicialmente era lo que decía pues hace un momento en torno al tema de las voces, ¿no? El tema de las voces, y era pues la posibilidad de decir
cosas o decir verdades, o bueno, verdad, eso es demasiado atrevido, pero es como contar experiencias, contar otras historias que realmente no aparecían en los contenidos virtuales, ¿sí? Entonces me basé un poco en eso, era ver situaciones. Yo me acuerdo tanto que mandé un texto que decía que los culpables de la desgracia de este país no eran solo uno, sino muchos, ¿sí? Y que habían unos que andaban impunemente por ahí en las calles y que no les decían nada. Entonces básicamente era tratar como de sentirme libre para poder decir ese tipo de cosas. Entonces las producciones que mandé inicialmente tenían como ese sentido, era darle otras voces, era acudir a esa herramienta que da Hoja Blanca, que es mencionar, bueno, darle la posibilidad a otras personas o de contar otras historias. ¿Y cómo te ha enriquecido la publicación en Hoja Blanca, personal, profesionalmente, vitalmente, emocionalmente, espiritualmente? Bueno, no te respondí la otra parte, y es que ahora Hoja Blanca, pues ya después de un tiempo de estar publicando mi blog, decidí pues seguir como con la misma línea. En la última versión hablo de otras versiones y pues me hago una crítica a mi profesión, ¿sí? Yo realmente soy muy autocrítico, y además, pues no sé si en algunos momentos puede sonarle pesado a la gente lo que yo digo, ¿no? Porque en esa parte ahí del blog digo, oiga, no me crean que yo soy periodista, ¿sí? No me crean que yo soy periodista. Entonces es una manera de decirle a la gente, venga, yo cuento la historia, pero usted preocúpese por ir más allá, ¿sí? Entonces es básicamente eso, de eso se trata el verbo poder. El verbo poder, como se llama en mi blog, tiene como ese objetivo de desafiar o decir, venga, el poder no es una mera revista, o no es un mero concepto en el que alguno tiene la posibilidad de gobernar sobre otro, sino que es un verbo, y como un verbo puede estar en cada uno de nosotros. Y pues sobre esa, digamos que ese cabezazo, que no sé si fue muy útil al final, digamos, ese cabezazo fue como la posibilidad de pensar en un blog que contara las historias de otra manera. Entonces, a nivel, digamos, de mi profesión, ¿sí? Yo por ahí hago, yo creo que hay un tema importante, y es que a nosotros en la academia nos enseñan a criticar contenidos, nos enseñan normas gramaticales y lingüísticas, pero definitivamente producir un texto es demasiado difícil. Digamos, producir un texto y hacerlo de la manera correcta, manejar todas las normas pues que existen para que realmente sea pues dinámico de alguna manera y que lo puedan consumir el lector, es demasiado difícil. Ahora, yo no me imagino las personas que trabajan con audiovisual, es un tema, digamos, los lenguajes son demasiado difíciles. Entonces yo creo que a mí a nivel profesional me ha aportado eso, y es el tema de ir aprendiendo a escribir, ¿sí? Porque pues definitivamente uno tiene, yo creo que la gente tiene como sus normas, pero yo respeto demasiado la literatura como para atreverme a decir que todo el mundo es diestro pues en el tema de la escritura. Si bien ahora hay mucha dinámica, lo bueno es hacerlo bien, ¿sí? Y tratar de hacerlo bien. Entonces creo que ese elemento de aportar y de que le den la voz a uno y que lo identifiquen con esa voz es lo que más me ha aportado Hoja Blanca. Y bueno, la última pregunta para Evelio, y abrimos 5 minutos para John, perdón, y abrimos 5 minutos de preguntas, sea para cualquiera de los que estamos acá o para Catalina, que sigue acompañándonos por Skype. Finalmente, ¿cómo es eso de publicar sin palanca? Wow, publicar sin palanca es de las mejores cosas que he conocido en la vida, realmente. Digamos, por el criterio que ocasionalmente podamos tener con respecto a las producciones que uno hace, ¿no? Entonces, publicar sin palanca es la posibilidad de tener voz, ¿sí? Y la voz es muy importante en este tiempo, porque como les decía, la visión cundiboyacense de Colombia, la visión sesgada, ultraconservadora, ¿sí? Pues ha callado a los demás, ¿sí? Entonces es una posibilidad de poder hablar de otra manera, de poder decirlo libremente, y yo creo que ahí está la herramienta fundamental de Hoja Blanca. Mil gracias. Cata, Skype. Bueno. Hola. Hola. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Cómo están todos?
Para Catalina, para cualquiera de los que estamos acá, para May, que no habló. Chicos, pregunten, el equipo que tenemos allá en vivo son unos chicos súper talentosos y súper pilos, y vale la pena que como se dice, que les hurguen el cerebro, porque son unos chicos muy talentosos con muy buenas ideas. Entonces, ojalá les hagan muchas preguntas. Bueno, buenos días. Me gustaría saber en qué se basan para escoger a las personas que le van a publicar blogs en la convocatoria. Porque bueno, ustedes dicen que también publican audiovisual, animación, otras cosas, pero ¿qué tipo como de temas prefieren? Si es como algo de crítica social o no sé, ¿cuáles son los temas como de su preferencia? Bueno, la convocatoria se va a cerrar dentro de poquito. Lo único que hay que hacer es llenar el formato de la convocatoria. El formato de la convocatoria te pregunta quién eres. Hay una primera parte donde te pregunta tu nombre, como tus datos personales, y hay otra parte donde te pide que hables de tu propuesta sin mencionar quién eres tú, para que podamos evaluarlo de manera totalmente anónima. Les pedimos una pequeña descripción sobre de qué se va a tratar el blog, sobre todo como para ver si está claro cuáles son los conceptos y cuál es la estructura que se va a manejar después. Les pedimos una pequeña biografía y les pedimos dos muestras de posibles entradas. Se puede participar con video, con podcast, con imágenes, con textos. Los textos pueden ser en el formato que quieran. Después de esa convocatoria, nosotros se la pasamos a los miembros del consejo editorial, que revisan anónimamente todas las propuestas de proyecto, porque son propuestas de proyecto, no son propuestas de post individuales. Y una de las cosas que miramos es que sea un proyecto que se pueda desarrollar mínimo a lo largo de un año, y que al final a esa persona que estuvo publicando y que hizo el proyecto le queda algo para él, ya sea una exposición de dibujos, un libro de cuentos, un portafolio de crónicas para poder publicar. Eso es también muy importante para nosotros. Y califican todos anónimamente, esos resultados se computan, se escogen a los 10 finalistas, y de esos 10 finalistas después se reúne de nuevo el consejo editorial y discutimos a ver cuáles creemos que deben entrar a la revista. Hablamos con los editores, les asignamos un editor y entonces empezarían a publicar, usualmente semanal o quincenalmente. Y por supuesto, siendo coherentes con la propuesta, no hay limitación en los temas ni en los medios. O sea, si ustedes se quieren inventar un medio nuevo que pueda ser sustentable por web para publicar en Hoja Blanca, bienvenido. Sobre todo si no lo hemos visto antes, estaremos encantados de publicarlos, porque estamos buscando renovación en términos de lenguaje y en términos de concepto, y publicar cosas que en otras revistas no se encontrarían, entonces eso es lo que más nos interesa. Buenos días, mi nombre es Alexis Daza, soy de la Universitaria de Bucaramanga, Santander. ¿Me puedes repetir que algo borroso? Sí, mi nombre es Alexis Daza, soy de la Universitaria de Investigación y Desarrollo de Bucaramanga, Santander. Pues mi pregunta va enfocada también a lo que comentaba mi compañero John, sobre la web 2.0, ¿sí? Ah. Si nosotros podemos afianzarnos directamente con esa nueva tecnología, sabemos que Colombia mantiene una tecnología que es la de 2.0, pero si hablamos de otros países, ya van en 3, ¿sí? ¿Podemos aplicar un blog que se adapte en móviles, también sea para de forma de juegos, colocarle algo distinto? ¿A eso es lo que más o menos se refiere con la innovación, o tiene que ser con temas, como bien habían planteado, temas como sociales, educativos, o ya se puede uno salir de lo que de pronto pueda exponer el blog? O sea, que de pronto si dice, esos son los temas, pero si uno dice, no, yo tengo otro tema que no se ha visto, ¿podría incluirlo? Se pueden incluir temas, no, repíteme, y formatos. Aquí la pregunta. Sabemos que de pronto me han descrito unos temas previstos, que en la página uno le dicen,
por ejemplo, educativos, temáticos, culturales, pero si uno puede decir, por ejemplo, un tema nuevo, podría incluirlo, así no esté, con otro tipo de blog, que no sea el que está ahí plasmado, sino otro blog, o tiene que ser ese mismo blog, o guiarse sobre esas normas. Eso es lo ¿Ya? que yo. ¿Hablo? Sí. No. Pues nosotros estamos abiertos a todos los temas que nos propongan en general. Los temas que tenemos en este momento en Hoja Blanca están porque son los temas que los blogueros nos han propuesto. Pero si tú tienes una propuesta multimedial que hable sobre juegos y que venga sustentada por una investigación además académica, pues estaríamos muy interesados en verla. Habría que pensar cómo podrías tú trasladar eso al formato de los blogs y si se podría publicar periódicamente, pero nosotros no tenemos requisitos temáticos y estaríamos encantados de publicar a todo el mundo, desde el liberal al godo, a los geeks, a los hipsters, a los gente fashion, a todos. Nosotros queremos sobre todo que haya una gran diversidad de contenidos, pero esa diversidad de contenidos viene de las propuestas que nos hagan. Entonces, si a ti te parece que nos está haciendo falta tocar ese tema, pues por favor, y con mayor razón, participa cuanto antes en la convocatoria. Ok, buenos días. La pregunta es principal o puntual. Todo proyecto pues tiene como unos objetivos trazados, un punto pues de llegada o una proyección. ¿Hacia dónde le apunta Hoja Blanca? Bueno, tenemos muchas cosas, estamos creciendo en muchos flancos. Uno de los flancos en el que estamos creciendo es como ONG, queremos hacer, nuestro trabajo social está creciendo bastante y estamos empezando a desarrollar una serie de talleres, por ejemplo, uno que usa los cafés de internet con población vulnerable para enseñarle a los chicos a leer críticamente en internet. Eso es una parte de la revista que todavía queremos fortalecer. Y un poco en la parte web lo que queremos hacer es ampliar nuestro staff de editores, que todavía a veces se nos queda cortico para la cantidad de trabajo que manejamos, y fortalecer nuestras publicaciones en otras partes del mundo. Muchos de nuestros blogueros están regados por el mundo, pero queremos que eso sea aún más diverso, porque si bien nosotros tenemos gente de todas las regiones del país, hay una mayoría que sigue siendo pues bogotana y nos gustaría ampliar eso muchísimo. Y bueno, hay otros planes que tienen que ver más con coqueterías, como que queremos sacar, pero esto es muy a futuro, una versión de colección impresa, pero esto es una coquetería porque no tiene fines de divulgación. Y hay otros proyectos que queremos montar, por ejemplo, hay un grupo... Hay a veces grupos que tienen de música que están trabajando con asuntos de libertad de expresión, entonces nos gustaría empezar a traerlos a Colombia para que muestren su trabajo y ayudarlos a divulgarlo, y sobre todo mirar qué otro tipo de proyectos son tangenciales como con los principios de la revista para apoyarlos también socialmente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Listo. Muchísimas Bien. Gracias por estar acá. Por oírnos. Por supuesto, si tienen más preguntas, son muy bienvenidos a hablar con nosotros por fuera del espacio. Y nada, los invitamos a participar en la convocatoria, a apoyarnos en la manera como crean que pueden ser útiles y obviamente entrando y leyendo hojablanca.net. Muchísimas gracias.